objetivos de la estrategia de la cronicidad y uno de estos objetivos es disminuir la incidencia y la prevalencia de las enfermedades crónicas. ¿Por qué tenemos que disminuir la incidencia y la prevalencia de las enfermedades crónicas? Porque es un problema de salud pública. Uno de los objetivos para disminuir este aumento de las enfermedades es dar visibilidad en la población general sobre la presencia de estas enfermedades crónicas. ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas más o no transmisibles más importantes? Son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades oncológicas, las enfermedades respiratorias y las diabetes. Es verdad que genera mucha mortalidad, pero también es verdad que son potencialmente evitables estas enfermedades. ¿Cómo tenemos que reducir cada una de estas enfermedades? Proporcionando la alimentación saludable, ingesta de verduras y frutas y mucha cantidad de agua, porque eso es lo que tiene nuestro organismo, haciendo ejercicio físico y, por otro lado, evitar los hábitos o otras enfermedades como es el tabaquismo y el alcoholismo o el consumo de alcohol nocivo para la salud. Trabajado de forma conjunta con el ayuntamiento para poder realizar un proyecto intersectorial, porque desde todos los sectores tenemos que participar para hacer frente a esta epidemia de la cronicidad. No obstante nuestros estilos de vida, no obstante el medio ambiente, no obstante los nivel sociocultural, aportan un 60%, más un 10% de salud sería un 70% que podríamos trabajar en forma conjunta para modificar esos entornos que son muchas veces poco favorecedores para la salud. Modificando este entorno, vamos a potenciar un entorno saludable en el cual una persona que vive en un entorno saludable va a hacer que tenga menos vulnerabilidad a adquirir una enfermedad y si enferma, entonces va a recuperarse antes. Quiero aprender español para hablar muy bien con mis amigas, para invitar a mi familia, para ayudar a mi hijo para trabajar. El objetivo de este proyecto es modificar ese entorno en el cual todos estamos viviendo. Y a lo largo de este último año hemos estado trabajando conjuntamente con el ayuntamiento identificando estos recursos para que todas las personas, tanto los que viven aquí como los que vienen, aunque sea de forma transitoria, puedan sentirse incluidos y además poder participar de todas las actividades que se realizan en San Antonio. El ayuntamiento ya está identificado, tiene su certificado como ciudad saludable y tanto podemos encontrar en Localiza Saludable.